Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todo quieren opinar, caramba. Sí. Parece que es con saliva que están pegando. ¿El qué? El AC30. ¿A dónde? El asfalto en las carreteras del país. Mira, el... Denunciamos en la línea noroeste Montecristi, y ahora le toca a la Pedro A. Rivera. Hay que hablar de que en La Vega está el mejor alcalde de la República Dominicana. Serio, trabajador, porque La Vega se lo merece. Míralo. ¡Vuelve ahí Kelvin Cruz! Míralo ahí, los religieros. ¡Qué tolete de alcalde, carajo! Mira, la carretera no tiene ocho... La entrada esa. Si recuerda Kelvin, la remodelación. Si Kelvin Cruz hubiese sido el alcalde de ahí, eso no pasa. Pero ese es el alcalde de ahí. Es de La Vega que estamos hablando. Sí, es de la Pedro Rivera. Pero dímelo, bello. El video, mírelo ahí. ¿Y ese es la Pedro Rivera de La Vega? Atención, Kelvin Cruz. Ya. Te lo dijimos con tiempo. ¿Qué metí de parte he dado yo? Favorecer hoy a amiguitos con la colocación de asfalto, al final te hace quedar mal. Míralo ahí. Ay. Llegaron, parece que fue con saliva. Echaron sin compactar o utilizaron asfalto malo. Asfalto. O utilizaron materiales de pésima calidad. Están diciendo. Y mire lo que está pasando. Están bacheo diciendo en una autopista, coño, nueva, en una carretera nueva. Están diciendo. No tiene un año. Que el asfalto que se está utilizando ahora, la gran mayoría reciclado de empresas, es un asfalto reciclado. Y el asfalto reciclado a los 7 o 8 meses, para afuera. ¿Sale más barato o qué es lo que está pasando? Pero usted tiene que salir más barato porque reciclado es aquí mismo que lo mezclan con un poco más de asfalto. De AC30. Exactamente. Y mezclan ahí el polvo que ellos sacan, no sé cómo que ellos lo llaman a eso. Lo mezclan, entonces vuelve y te mandan el camión para atrás. Entonces, y hay lo que hacen ver. Con una maquinaria in situ. La comiasfalto le llaman a eso. En el mismo lugar. La comiasfalto. Y lo va tirando y lo van asfaltando en una mezcla. Ahora, que ellos hacen. Eso yo no sé si eso es correcto. Póngame el video. Lo que señor yo director. Sé. Lo que yo sé que no es correcto, que una calle que para mí creo que no tiene un año. De 7 meses. No tiene un año. Por una calle donde pasa el alcalde supuestamente mejor valorado del país. El más votado fue 80 y pico, sacó. Si eso fue el más votado y el alcalde mejor valorado de La Vega, Kelvin Cruz. Kelvin, somete, coño, a esas compañías. Ahí, ¿para qué la va a someter? Yo le está resolviendo, pero ellos le están tapando los hoyos. Bacheando. Eso es un bacheo. Ahora, si hubiese sido un alcalde de más pantalones, le hubiese dicho a mí, no me bache esa mierda ahora. Tú me vas a responder. Repárame esa vaina. Asfáltame el tramo entero de nuevo, porque si me sale un hoyo en otra parte ahí, te someto. ¡Hola! ¡Habla! Buenas desde Moca. Adelante Moca. Con razón la botica popular la suiten hoy y a los dos días no hay porque que se la están vendiendo la medicina a los puestos de medicina. ¿Otra vez? Moca. Claro, a mí me ha pasado dos veces cuando compro en los puestos la jeringa para insulina. Sí. Y la insulina que me pongo, la 70, dice Promesecal, el laboratorio. ¡Uepa! Se lo están vendiendo a los traficantes de medicinas, hay de medicamentos en Moca. Y a visitadores y a médicos. ¡Ay, coño! Me están diciendo, y hace tiempo que a mí me trajeron esa información, yo me he negado a creerla, de que supuestamente hasta hospitales o clínicas sacan medicamentos para venderlo por detrás a otras personas que yo no sé dónde tienen los negocios. Recuerdo en el Ministerio de Salud Pública. Diablo. Cuando Plutarco era el ministro. Coño. Que montó un operativo con guardias. Sí, me acuerdo de ese operativo. Y todo el vehículo que entraba y salía de los principales hospitales. Revisaba. Y tú sabes la cantidad de baúles, de vehículos llenos de medicamentos, de los laboratorios. ¿Qué es eso? Que compraba Salud Pública Mello. Robándosela en componenda con el personal y la administración de esos hospitales. Bueno, pues ya una locura. Sabe. Oiga lo que dice Dowling de Moca. En los puestos de medicamentos. Que en los puestos esos de medicina que están Promesecal en Moca. Están vendiendo Promesecal también. ¡Hola! ¡Habla! Sí, buenas. Buenas. ¡Qué licencia del diablo! Yo soy loco con ese programa. Cuando no lo,
cuando no lo puedo escuchar por la radio, me voy derecho a YouTube. Gracias. Bien por ti. Tú sabes una cosa, ustedes dicen la verdad como es y dejan que uno se exprese. Tú sabes que hablando de las bombas malas, ellos hay buenas. Sí. A mí nadie me engaña en eso. Tú quieres, ellos hay una bomba polipanoamericana, esa es la mamada de Santiago. Responsablemente. ¿Dónde queda esa exactamente? Esa es la más mala de Santiago, dice tu socio. Esa es una Shell, pero esa no es de la Shell directa, porque la Shell directa es seria, ¿sabes? Esa es de un concesionario. Un concesionario. ¿Pero en qué tramo de la hispanoamericana queda? Exacto, pues no sabes. En la misma acera de Frito-Lay. Esa es la más mala que hay. En la, ok, en el sector de Cristo Rey ahí. Pegado de Frito-Lay después del propaganda. Él dice Frito-Lay. De Frito-Lay, Frito-Lay, sí, ahí. Frito-Lay, esa es la más mala que hay. Esa le roban cita, que es nueva y no va nadie porque ya se descubrió. Pero que hispanoamericana. Ahorita, sí. Ahorita estaba mencionando las estaciones de las gasolina, nativas. Las nativas. Pero yo he visto poca gente echando gasolina de las nativas. Aparecen unas totales en la Tiradentes, en la capital. También. De las más grandes del país. Engañando a la gente. La franquicia internacional. ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Óigame, yo quiero aclararle algo sobre La Vega y el síndico de La Vega. Aclara. Aclara, a ver. Óigame, el síndico de La Vega va a cumplir 8 años aquí. Ha recibido más de 5,000 millones de pesos. Ajá. Anoten esto lo que le voy a decir. 5,000 millones. No es un mercado. Los desagües de La Vega, cuando llueve, es por... Hay una vez que pasó, los barrios están vueltos una mierda aquí. ¿Y por qué tanta gente vota por Kelvin Cruz? Pero eso contradice, todo eso que tú dices contradice lo que este señor acaba de sacar, que fue un 80 y pico por ciento. Porque los veganos le han puesto una tetera en la boca, endulzada, están calladitos. Maestro, escúchame. O Kevin compró mucho voto en La Vega, o Kevin es bueno, o los medios. Me dicen que las relaciones públicas la manejan los dueños de los medios de comunicación. No, no, es que los dueños. Los es que, más poderosos. No, es que eso lo puede manejar quien sea. De relaciones públicas no lleva votos. Hermano. Óigame, si Kelvin Cruz. Una percepción de que es el más efectivo, perdóname, el más valorado. Si Kelvin Cruz el no. El mejor. Es que tú le vas a vender eso a una gente que tiene la carretera llena de hoyo. Y en el CIMAP queda por allá abajo La Vega. Pero excusa. Óigame, Mello. La Vega nunca ha sido número en uno. La valoración del SITMA está por el nunca, suelo. Nunca ha sido número uno. Señor director, búsqueme el SITMAP. Haga favor. SITMAP. Y búsquese a La Vega ahí. SITMAP municipal. Por favor, para usted, que me diga dónde está momento. Hoy La Vega. ¡Habla! Fausto Ruiz. Buenas tardes. Buenas. José, óyeme, si podemos llamar país a esto que estamos viviendo. ¿Qué no maltrate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sé cómo es, porque aquí las leyes existen. Pero no se ejecutan. Como existen en otros países. Claro, que sí, y quizá más fuerte. Sí. ¿Por qué entonces no se cumplen? Tú ves que la gente se monta un avión y llega a otro país. Transformado. Y aprende todas las leyes. Y aquí, sin embargo, nadie... Óyeme, mira la fecha en que está. Escúchame, mira el informe de La Vega y el SITMAS ahí donde está. Vamos a ver dónde se encuentra. Dame un segundito, escúchame, no cierre. Eso es de ahora, actualizado. Atención, Ayuntamiento de Moca, 89.81. Ayuntamiento de Bánica, 89.4. Pero mira... Santiago está en tercero, ya va 88.7, porque el de La Vega en quinto... 78, no llega a un 80. Y no eres mejor valorado que Kelvin Cruz en La Vega. ¿Valorado de qué? El diablo, ve los 78. ¿Qué mejor valorado de qué? Kelvin Cruz, te quemaste. Digo, con esa no te pasa. No. Oye, Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, ahí está Betty Jerónimo, tiene un 68. Esa no da ni para sal. Socio, pero póngame de cuándo es eso. Eso es reciente, esa es la página. Esa es la página oficial hoy. Él va a buscar la fecha. Siga la diciendo, socio, adelante. Hoy, póngame. José, dime. Mira la fecha que es. Y todavía ni Joel Santos, ni Diego Astacio, ni ninguna de esa gente han hecho todavía declaración jurada. ¿De dónde vienes? No lo han hecho.
Y estamos hablando de que dijo Atacio, pastor, socio. El que no declara es porque tiene intención de robar. ¿En quién vamos a creer? ¿En quién es? El pastor dijo Atacio todavía no ha llevado su declaración de bienes. No, entonces por eso te digo que esto, aunque lo simulen como un país, no podemos decir que un país es una musaraña. ¡Ey, déjalo ahí! Es el de hoy, mírelo ahí, el señor director lo está poniendo en pantalla. Póngalo así mismo para que, no nos vengan a echar vaina. Déjalo ahí, la fecha. Déjalo ahí. Ayuntamiento de Moca, como les decía, mírelo ahí, usted va bajando, siga bajando, señor director. Siga bajando. Ahí, párelo ahí, por favor. El de La Vega. Santo Domingo Norte. La Vega está en quinto lugar. En quinto lugar. San Francisco de Macorís tiene un 65. Ahí está. ¿Quién que está ahí? Alex Díaz. Ay, Alex, sí, el comunicador. Pero, con un 65. Alex, renuncia a esa vaina. Pero, Alex. Tanta mierda que tú hablaste en televisión y en radio. Eso es lo que te voy a decir, que Alex brilló muchísimo en San Francisco de Macorís. En oposición. Entonces llegó alcalde y no... Alex, renuncia. Anda al diablo. No sirves para ser alcalde. Pero escúcheme. Pero el ayuntamiento de Santiago estaba bien valorado. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Ha bajado dos puntos bajo. Dos escalones. Míralo ahí, va Santiago. Va subiendo. Estaba menos de ahí hace un mes. Estaba en 80, estaba en 92 y pico, 97. Sí, pero te digo que luego del primer mes bajó dos o tres peldaños y va subiendo de nuevo. Está en 88.27 ahora. Guarden eso ahí. Guarden eso. Tírele una foto, señor director, que con nosotros no, con nosotros es complicado. Habla el pueblo, carajo. Que hable la gente. ¡Habla! Buenas. Habla. Gradúate. Gilberto Bello, Bron New York. Adelante el Bronx. Estoy escuchando, David, José y David, con la situación del país. Ajá. El país de nosotros no lo mejora absolutamente nadie, ni va a aparecer. ¿Y por qué? Porque tenemos la esperanza con Luis ahora, dice que va a eliminar la pobreza. Vamos a tirar una bomba atómica y salir de esto, entonces. Venga, nosotros somos un país que a donde la honestidad es sinónimo de pendejo. Ay, ¿cómo es la vaina? La honestidad, ser honesto, es ser pendejo. Es verdad. Los primos, los familiares te dicen, ay, este pendejo pasó por el Estado y se hizo rico. Y verlo ahora. No ayudó a nadie. ¿Soy yo? Sí. Por eso nuestro país no tiene esperanza de mejor en todo este tiempo, José. Yo albergo la esperanza de que todo estará mejor. Ay, maestro, no le diga eso al pueblo. ¡Hola! José y David. Aquí dígame. Estamos. Arismendi de este lado, será mucho no llamaba, pero yo estoy activo 24/7. Con tira para adelante, gradúate. José, diga. ¿Tú crees que el Código Penal lo aprueben ahora? Ya dijeron que sí, que lo van a aprobar y el PRM tiene mayoría. Fue a comisión especial ya. Pero tú crees entonces que ya se arregle eso, de que ya los ladrones no tengan más derechos. Le van a dar con todo a eso, ya. Ya hay acumulación de pena. Sí, eso le van a dar con todo. Hay la tipificación para unos delitos nuevos. Lo que se van a graduar ahí van a ser los ladrones después que aprueben ese ahora. Quiera Dios que entonces no agarre un ladrón y no le asustamos, no le puede hacer nada. Acumulación de penas. Ey, gracias por llamar. Habrá acumulación de pena. Cuídate mucho. ¿Usted cree que sí? Sí, acumulación de pena. ¡Habla! ¡Hola! Se fue esa. Señor director, usted tiene un video ahí de cuando le estaban entregando en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES la documentación de 5,000 páginas. ¿Qué serio lo dice él? La documentación. El fucking estudio. Cuando ese le estaba regalando el reguero de papeles para que ese tipo no encontrara nada. Vea. Eso es para que el tipo se ahorque buscando lo que él quiere de las estaciones de combustible. Hermano, es un costo económico y esfuerzo, hombre. ¿Qué le costaba al Ministerio de Industria y Comercio meter eso en una maldita memoria, un disco duro? Tráete un disco duro, muchacho, para meterte la vaina esa. Un disco duro de un terra. No, es que Hito bisonó. Mira, qué abusador. Volvió a demostrar que él no quería entregar eso, porque aquí el poder se hace pupú encima de cualquiera cuando le da su maldita gana. Eso le hizo Diandino. Eso le hizo Diandino de la OPRET. Pero mira eso. Mira eso. ¿Usted recuerda eso? Claro. Cuando Uchilora le pidió la documentación,
Le mando un furgón, hermano mío. Busca lo que tú quieras. Resuelve ahí, busca el personal para que te apee eso. Ey, un estudio profundo. Pero hay que ir a buscarlo. Pero él no quería presentarlo. Vea, vea, hay que sacarlo papel por usted buscarlo. No, eso se toma un tiempo, hermano mío. Se toma más tiempo ese análisis que el tiempo que tomó esa compañía para hacer el estudio. No, él tiene más tiempo haciendo monitoreo de las bombas de combustible. Eso va a ser una locura. Que lo que le va a tocar ahora con esa vaina. Hermano, eso va a ser una locura, porque ahora hay que comparar cada estación, cada medición. Es una pero bueno, ese muchacho tiene la intención de hacerlo bien y él tiene tiempo. ¿Cuántas bombas fue que le mandaron? Son 700 y pico de bombas. ¿Y cuántos papeles fue que le depositaron? 5,000. 5,000. Mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí. Oiga, solamente en un país que es una comedia llamado República Dominicana se ve esa vaina. Ese muchacho en cualquier tendrá que otro, contratar un personal grande. En para cualquier eso. Otro país, Ito Bisonó hoy hubiese amanecido cancelado. No, no, así, mire, sacado así, mire. Por una mano, esposado. No, por las dos, preso así. Y el presidente pararse en el frente de Industria y Comercio y decir, mire, estamos sacando a este de aquí. A este sinvergüenza. Porque acabó de entregar unos 5,000 documentos a un muchacho que estaba solicitando transparencia y un estudio que se había levantado, y este barbarazo le mandó esto poder dar en un disco duro. Y decir, y todo eso luego de que lo sometieron a la justicia. Sí, porque también se equivocó. Dictaron ahí sentencia en su contra y lo pusieron en mora. Este país, porque si no, no entrega la documentación así. Este país, oigan, no, vean el ejemplo. Funcionario. Ya este país, yo entiendo, como dijo el amigo, no lo va a cambiar nadie. De solar alumbrado. Nadie lo va a cambiar. Coño, cuántas vainas. Que hable el pueblo, que es el que tiene derecho. ¡Hola! Se fue esa. Que tenga miedo que nos llame. Marque de nuevo, hermano. Mm. El líder de banda haitiana. Barbecue. Que salió guapeando. ¿Ha grabado dos videos ya? Salió guapeando ahora, porque él salió en una oportunidad armado, diciéndole al gobierno de Haití, al primer ministro, mire, queremos hablar por las buenas. Queremos paz. Queremos paz. El país haitiano. Pero, hey, de chamarro con una arma, hablando, y un grupo de tigres atrás, armado también hasta los dientes. Y el chagordi. Tenemos un video ahí ahora con él, haciéndose el guapo, pero de civil, pidiéndole a los líderes de las otras bandas que se unan a él. Que se unan. Para salir a matar a los policías kenianos que llegaron. Es que lo van a agarrar, lo van a acercar, le van a partir todo lo que Dios le dio. Él se huele o que le partan arrancando. Se lo van a partir. Sí, que le partan eso arrancando. Nada más le queda que salga huyendo para la casa que tiene por ahí. Allá, hasta allá lo van a buscar, abajo de la cama. No es allá nada. Señor director, despedimos la transmisión a través de Monumental 100.3, la estación de radio número 1 en todo el norte de la República Dominicana. Gracias a Tony Parache y su soporte allá. Ahora pónganos el video de Barbecue privando en guapo. El a los hombre más guapo que tiene Haití. Está en creola, los haitianos que escuchen. Vamos a ver. Dale ahí. Si nous voulons nous trouver malgré, mais nous voulons nous trouver, nous, messieurs, nous voulons ensemble, nous, messieurs. Nous voulons ici, nous voulons nous, messieurs. Et par la paix, à tout le monde, messieurs. Si Gabriel, messieurs, nous voulons ensemble, nous, messieurs. C'est à tout le monde, messieurs. À tout le monde, messieurs. Maintenant, nous voulons faire la paix, messieurs. Nous voulons nous pour libérer le pays. Que ça nous donne des chances, messieurs. Mais cachez nous dans le pays, messieurs. Para que ustedes sepan, miren. En Kenia existe una facción de unas bandas islamistas, Boko Haram se llama, Mello, que secuestran niñas, esos son caníbales, asesinos a sangre fría. Y esa policía keniana está entrenada para enfrentar a esos extremistas. Imagínense lo que va a pasar. Lo que pasa en Haití va a ser una caballá. Un juego de niños comparado a lo que sucede en Kenia con Boko Haram, que están cansados de asesinar niños, niñas. Ellos son especialistas en secuestrar niñas y hacerlas esclavas sexuales
porque ellos profesan el Islam y ven a la mujer como la servidumbre. Óigame, y esos policías kenianos están entrenados para enfrentar a esos malditos extremistas. ¡Hola! ¡Habla! Que viven para siempre. Amén. La bonanza de barbecue está como la de Bin Laden, que siempre encontraban que habían acabado de colar café y apagando la ceniza. Esto es lo último. Se lo llevan ahora, barbecue. Él está en ese video hincado pidiéndole a los otros líderes de bandas que se unan a él para hacerle frente a los kenianos que llegaron. Mírenlo ahí. Él está hincado dando gritos. Pero es que él sabe lo que viene. Oye, él sabe lo que viene. Oye, la policía keniana, que más adelante le vamos a hablar de quiénes está compuesta esa policía keniana que viene a Haití. Que ya hay 200. Y el por qué la Fuerza Aérea de la República Dominicana ha estado vigilando la frontera. Porque todo eso tiene una razón de ser. Un grupo de ellos que está arrancando para acá, de los pandilleros. No, que están saliendo ya. Hay de ellos muchos aquí en el país. Y los otros se fueron al oeste de la isla. Y este pendejo llamado Barbecue, porque es un pendejo. Un abusado. Le van a volar la cabeza y se la van a presentar a Haití así, vea. ¡Hola! ¡Habla! Estos gases de conciencia y lógica. Tira para adelante, socio. Ahí hay cosas como que no coinciden. Esos haitianos lo trajeron Francia, Inglaterra, y lo pusieron ahí. Ajá. Descendientes de africanos. Africanos. ¿Cómo van a heredar la cultura iraní de esa gente? No entendí ese pedazo. No. Espérate, déjame explicarte. Que tú estás torcido, Héctor, espérate. Espérate, que no entendiste el comentario, hermano. Son problemas del vecino, a nosotros no nos interesa eso. Que no nos interesa, ¿para qué que vienen esos delincuentes? Escúcheme, a nosotros nos interesa todo lo que pasa en Haití. Pasa en la isla. Y tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo allá, porque cualquier cosita que pasa allá, ¿para dónde vienen los haitianos? Directamente para acá. ¿Tú te imaginas una poblada? ¿Cómo que no nos interesa? Héctor, déjame corregirte una cosa. Te hablaba de la policía keniana que está entrenada para enfrentar una situación que se vive allá con grupos rebeldes que profesan el Islam. Se hacen llamar Boko Haram, que enfrentan al gobierno de Kenia, ¿entiendes? Y se dedican a secuestrar niñas, a matar policías. Y estos policías kenianos están entrenados para comerse esa banda, para comerse esos tigres. No es para ir ni que enfrentar y darle dos palos y meterlo preso, es para comérselo. Se lo comen vivos. Tiembla, tierra cobarde, los opinadores están al aire. ¡Atención, barbecue! Si te falta valor, coge para acá. Diablo, yo me da que lo voy a traer para acá. Que arranquen para acá, para que lo maten en la frontera y salgamos de él. Pero eso tú no avisas dónde te lo mandamos, porque cuando te vayas ya tú no vas, ¿no? Él no llega, de eso. No llega a salir de Dajabón. Haití es donde los haitianos se lo comen vivo. Él ha llegado a desde que esté desarmado. Oye. Oiga, me andes huyendo por los montes. Los haitianos son los que le van a dar carrera a ese abusador. Él ha llegado más lejos de Dajabón. Lo sabemos. Dale ahí. Volvemos.